breeze, cause I've been chasing love. I know what I was thinking. Dip my toes in, I'm sinking. Cause it's a bit of a Buenas tardes, señores. Estamos aquí para celebrar la boda de José Antonio y Raquel, que en breve momento comenzaremos cuando lleguen ellos. ¿Correcto? Joder, tío. Mira qué hora es y todavía no han llegado. ¿Qué? Es que, desde luego, con esto no se puede. Siempre es lo mismo. Aquí esperando media hora y todavía no aparece ninguno. Fíjate. Laura, ¿qué es? ¿Qué pasa? Que Laura iba a lloricar. Pues nada, espera otra media hora más. A ver qué quiere aparecer. Esperemos. No sé dónde coño se han metido, porque es que no me digas. Todo el mundo aquí esperándola como siempre. ¿Qué no le parece a la madre? ¿Quién le va a parecer? No, de madre nada. Seguramente le parecerá al padre, porque hay que verlo tranquilo. Es que, por Dios, lo que tenemos que estar aguantando hasta el último día de la boda. Veremos a ver si llega a tiempo algún día. Veremos a ver. El día que llegue a tiempo, vamos, ni me lo voy a creer siquiera. Por Dios, por la Virgen, lo que hay que aguantar con esta cría encima de todo. No la va a hacer. Me lo va a decir a mí. 35 años aguantándose. Cristo, Cristo, we have a problem. Cristo, red coat, red coat. ¡Sancho en español! Que no entendemos nada. Que en inglés solo le entiende Super Scoon y Raquel. Que los novios han desaparecido. Never mind, I'll find someone like you. No preocuparos, voy a llamarlo a ver qué es lo que le pasa. Raquel, te estamos esperando. ¿Qué es lo que te queda? Madre mía, pero ¿cómo te van a confundir con Jennifer López, Raquel? Eso no, vamos, no cabe en la cabeza de nadie. Muchacha, pues diles que te dejen porque te estamos todos esperando. Ya sé lo que está pasando. La han confundido con la Jennifer López y no la dejan venir los fotógrafos. Oh. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. ¿Y del novio qué se sabe? Voy a llamar, voy a enterarme de lo que pasa. José, ¿dónde estás? Estamos todos esperando. Pero bueno, ¿pero cómo se te ocurre irte una mala todo el día de tu boda? Estamos todo el mundo esperándote. Pero, ¿estás loco? Madre mía, este niño. Pues no ves que se ha ido a correr una maratona, ¿qué se le ocurre? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Es posible! ¡Venga, hombre! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Es posible! I'm gonna be
the man who's working hard for you. Depend on money, comes in for the work I do. I'll pass almost every penny on to you. But I would walk 500 miles and... No pasa nada, mientras que esperamos, vamos a conocer mejor a la pareja. ¿Conocían de toda la vida en la playa? Sí, se conocían de toda la vida en la playa, pero fue en las clases de salsa donde surgió la chispa. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena. Perdonadme, chicos, he escuchado la música y me vengo arriba. Y desde entonces no se les ve el pelo. ¿Sí o qué? Sí, cogieron su maleta y se fueron a dar la vuelta al mundo. Pues mira, casualmente tengo ya aquí una foto de cuando vivían en el Sabinet. Anda, pues yo llevo una aquí de cuando fueron a Las Vegas. Pues yo tengo aquí una de cuando estuvieron en el Cañón del Colorado. No han corrido estos ni nada. Pues esta que yo llevo aquí es de cuando estuvieron en Inglaterra, que estuvieron por lo menos 3 meses. Es cierto que les gusta viajar. Siempre cuentan con nosotros. O si no, ¿qué haríamos nosotros hoy aquí? Anda, parece que tiene el novio por ahí. Música, música, venga. Aquí al primero. ¡Mirá! ¡Ahí viene la novia! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Preciosa! Pues no se parece en nada a Jennifer López. Bueno, un aire sí que se trae. Sueño contigo, ella está. Sin tu cariño, yo me había enamorado. Sueño contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señores, al final estamos todos aquí para celebrar esta boda, que parecía que no iba a haber boda, pero sí iba a haber boda. Señores, si alguien tiene algún experimento con esta boda, que hable ahora o calle para siempre. Yo tengo algo que decir. ¿Pero qué pasa? Que su amigo de Bélgica no lo ven bien y quieren verlo desde primera fila. Nosotros tampoco vemos. Ahora sí, mira que novio más guapo. Uy, qué cookie. Yo declaro marido y mujer. Puede besarla, a novia. Acción. Buenas tardes, señores. Gracias por venir hoy. Estamos aquí para celebrar
el acontecimiento de Mari José, o sea, perdón. Raquel, ¿qué te falta que te estamos esperando? Y ya se me ha olvidado lo que tenía que hacer. Grabando a acción. Raquel. Acción. No pasa nada, mientras que esperamos a la pareja, la vamos a conocer mejor cuando llegue. No te preocupes. No. Lo hace mejor cuando le vitoreamos. No pasa nada. ¿Te parece Juan Mota? No pasa nada, está ya grabando, ¿no? Sí, sí, estoy grabando. ¡Acción! Se conocían de toda la vida en la playa. Bueno, vamos, espérate. A ver. Y desde entonces no se les ve el pelo. ¿Sí o qué? Sí, se conocían de toda la vida en la playa, pero fue en la clase de salsa donde surgió la chispa. ¡Ole! Cerveza frigo, venga, eso es lo primero, gin tonic que nos parte. Vamos. Un vino. Yo estoy una vez al año, venga, vamos. Muy bien, padre Juan. Sí, cásate ya, déjate de deporte. Que soy el cuñado, hostia, ¿qué pasa? Pues, a casarte con mi cuñado. Yo me he puesto muy fino, yo también. Me lo vas a decir a mí, 35 años aguantándole. Vale, Jorge. Estas estuvieron hace ya al año. Acción. Yo tengo un FIM. Perdonadme, chicos. He escuchado la música y me vengo arriba. No quiero saber nada, ¿eh? Vaya cuerpo escombro. Bueno, pues yo profesional del básquet. Porque hay una gotita. Ha hecho que llevo las tarjetas, esto es la hostia, ¿eh? Espera. Muy bien, muy bien. Vale, pues ya está.